Esto es lo que gana Loret. ¿Ya viste lo que provocaste? Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa. Y le dieron 11.800.000 pesos el año pasado. Esto es al año. Radiópolis, que esto es W Radio, que es de Prisa, de España, los que publican El País, en una sociedad en donde está Cabal Peniche. Estamos. Me llama la atención también de que la empresa que tiene Loret se llama La Nota es la Nota. O sea que estamos en eso, ¿no? La Nota es la Nota. Latinus, este también quiero información más a fondo, porque este tiene que ver con los que venden medicinas a los gobiernos estatales y los que vendían antes las medicinas. Aquí está vinculado el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, o sus familiares. Pero quiero la información, que aquí la vamos a dar a conocer. Bueno, el Universal ya sabemos, ¿no? ¿No está aquí el director del Universal, el periodista del Universal, compañero, que es muy respetuoso? No vino ahora. Sí. Este es 4.500.000 al año. Quiere decir que son como 300.000, ¿no? 350.000. 350.000 al mes. A ver. Porque aquí esto es un diálogo circular. ¿Tú ganas esto? Porque le voy a decir a Juan Francisco que haya más equidad. Otros, ¡ay, Washington Post! Nada más que es muy poquitero. 600.000 al año. En total, en bruto. Hay que ver si paga impuestos. Todo esto lo voy a pedir en el informe. 35.200.000. Pero para que la gente tenga una idea, que me da hasta pena, si lo comparamos, porque gana más que yo. Pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México. Pero miren cuánto gano yo. Bruto, anual, 2.011.000. Y él gana 35.200.000. O sea que él gana como 15 veces más que yo. ¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, un buen escritor? No, es por golpeador.